Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ya preparado para irnos al monte, para irnos a entrenar. Hoy vamos a buscar como una horita y media, más o menos, cerrando. Hace tan solo 2 días que hicimos la carrera del Trail Solidario de Cobreces. Los ritmos, tío, el cuerpo todavía lo resiente, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Que todavía con agujetas en algunas zonas, piernas un poco cansadas. Pero bueno, volvemos a los entrenos. Como sabéis, tenemos el Ultra Trail Macizo de Ubiña, los 80 kilómetros, los 6.000 metros de desnivel positivo, súper técnico, difícil. Aquí en Asturias hay que dar caña, hay que entrenar a tope para llegar a ese 2 de septiembre en las mejores condiciones posibles. Y en el día de hoy, chavales, voy a estrenar esta camiseta que ya me la había mandado hace unos días, pero todavía no la había estrenado, ¿vale? Gente de casa, ¿eh? De Gijón, ¿vale? La gente de Hopi Running Apparel, que os dejo el link en la descripción, ¿vale? Y el caso es que ellos elaboran este tipo de camisetas que mola mucho y tienen unos diseños súper guapos. La idea básica de estas camisetas es que, joder, ellos también son corredores, ¿vale? Y estaba un poco cansado de, joder, camiseta estándar, camiseta típica, no sé qué, súper aburrida para los tíos. Entonces hacen camisetas para running, específicas para correr, pero con diseños súper guapos, diseños muy chulos. Incluso algunas con diseños así como rollito hipster, así tal, que está muy guay, ¿vale? Además han hecho un código de descuento que lo podéis encontrar en, creo que es un 10%, ¿vale? Lo podéis encontrar en la descripción del vídeo, pues para todos mis seguidores. Si le queréis echar un ojo, como digo, el link en la descripción. Yo hoy me voy a estrenar esta camiseta, a ver qué tal va. Ya en ruta y ya estamos, ¿eh? Oye, día perfecto para salir a correr, ¿eh? Yo creo que debemos de tener como aproximadamente unos 18 grados, ¿vale? No hay sol. Y eso sí, esperemos que no acabemos el entrenamiento con lluvia, porque la verdad es que de la que salí de casa, ostras, amenazaba un poco lluvia, ¿eh? Pero bueno, por ahora, como digo, temperatura y tiempo perfecto para disfrutar esto de lo que os mola. En el día de hoy nos vamos a ir para la montaña y el caso es que Paulita, como sabéis, no pudo venir conmigo al Trail Solidario de Cobreces, ¿eh? Y porque ella se quedó, pues eso, en la casita que tiene en la montaña con los padres, etc. Y yo no pude irme para allá porque tuve que venir para aquí, para Oviedo, pues oye, para trabajar el tema de los entrenamientos, vídeos, etc. Pero en el día de hoy ya me voy para allá y nada, estaremos por allí como 2-3 días y aprovechamos para hacer entrenamientos a saco, ¿vale? Tengo pensado mañana y pasado, pues hacer entrenamientos, oye, pues en altitud, un poco en altitud, ¿no? Porque por ahí podemos llegar a 2100, por ahí creo que es, pues que está muy bien. Y entrenamientos fuertes, donde vamos a meter desnivel y entrenamientos que sean de estos potentes de cara a Huellos del Diablo y de cara al Ultra Trail de Macizo de Ubiña. Y por ir hablando a la cámara, me he pasado el desvío. Ya he estado programando todos mis entrenamientos de cara al Ultra de Huellos del Diablo y hostia, y se avecinan semanas muy fuertes, ¿vale? Ya iré compartiendo con vosotros todos mis entrenamientos que hago y demás de cara a eso, a este Ultra, y que como digo, pues tienen que ser semanas muy fuertes, semanas muy constantes, ¿vale? Donde, claro, vamos a combinar, pues oye, un poquito de todo, ¿eh? Vamos a meter muchas horas por el monte, pero sobre todo ritmo, que es un poco, pues, a estas alturas lo que busco, ¿no? Ya no solamente completar esos 80 kilómetros y esos 6.000 metros de desnivel positivo, que posiblemente sea de lo más duro que he hecho in my life, pero, sino que también hacerlos lo más rápido posible, lo más fuerte, y nivel, habrá mogollón de nivel, pero bueno, oye, si se puede quedar lo más arriba posible, mira cómo cantáis, ¿eh? Pues mejor. Llevo las patas, macho, como palos. No falla, es subir Javerín al Aranco
y niebla a montones. 8 kilómetros. Dos millones de visualizaciones. Es flipante, tío. 2 millones de reproducciones, macho. Es que, que estoy hablando. Es que, macho, no me cansaré de agradecer, hostia, todo vuestro apoyo, El canal creciendo más que nunca. Me acuerdo que me costó mogollón llegar al millón de reproducciones y luego llegar al segundo millón, hostia, muchísimo menos que ese primero. O sea, lo conseguimos muchísimo más rápido. Y es que el canal, o sea, la curva del canal, o sea, es que va cada vez más para arriba, pero además exponencial. Es que cada vez con más pendiente, cada vez creciendo más y creciendo más rápido. Y eso es gracias a vosotros, tío. Oye, mil gracias. 2 millones. 2 millones. ¿Os acordáis en el vídeo anterior, o hace 2 vídeos creo que era, que iba con el papel de UPS a recoger un paquete y el paquete, el establecimiento estaba cerrado y al final no lo pude recoger? Mirad lo que era, ¡Os lo enseño, Espera, mirad, que esto lo vamos a probar, lo vamos a testar, ¿vale? Y ya, esto yo creo que nos va a dar para largo, nueva camiseta Salomon S-Lab, super chula, oye, y super sexy, que voy a ir aquí con las transparencias, tío. Una pasada, que esta, bueno, pues la probaremos un poco entrenando y tal. Es más, igual me la llevo, yo que voy a estar estos días en alta montaña entrenando fuerte y tal, posiblemente me lo lleve todo, ¿vale? Y a la vez que haga el test, pues como seguramente voy a grabar, pues oye, os voy comentando, oye, esto me roza aquí, oye, no, que voy genial, oye, ¿qué tal? Me lo llevo y os lo comento, ¿vale? Mirad, luego, las mallas, que lo tengo mal metida la pata. Ahora, dichosa etiqueta, ¿vale? Luego, las mallas, ¿vale? Con los corchetes aquí para ponerle el cinturón no lo tengo todavía, pero creo que lo voy a recibir en breves, ¿vale? Lo vamos a testar también y demás. Con inyecciones de silicona, con compresión por algunas zonas, con esta parte de por aquí, que, ostras, todavía no la entiendo muy bien, la verdad, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a probar, lo vamos a testar, y luego el pantalón, sobre pantalón, el pantalón que va por encima, ¿vale? Que es concretamente, este es el pantalón, el que es más largo, ¿vale? Ahí, el que es súper cortito, rollito atletismo, otro como de medio muslo y este que baja más abajo, no llega a la rodilla, claro, ¿vale? Pero sí que baja un poquitín más abajo, ¿vale? Pues nada, esto lo vamos a... Macho, es hiper ligero todo, Todo hiper es la mínima expresión, es versión SLA, competición, ligereza, a tope. Lo probamos, lo testamos y lo comentamos. Y ahora sí que sí, cochecito y nos vamos para la montaña. Próximos 2 días... 3 días, dos, tres, más o menos, estaremos en la montaña. Así que vamos para allá, vamos a ver a Paulita y a Kirukina, que hace mucho tiempo que no la veo, que no estoy con ella. Así que, para allá. Mirad, chavales, qué pasote. Y mirad qué perrina tan pequeñita tenemos por aquí. Amigos, ya estoy aquí en la montaña. Oye, mirad por allá atrás qué pasote, Nada, mañana nos vamos. Además que nos vamos a ir por ahí a hacer una ruta buena, una ruta potente, A ver si le metemos unas 4 horitas con bastante desnivel. Y espero tener, mirad qué día, Un día como el de hoy. Eso va a ser un poco más difícil, yo creo, pero pasada. Así que nada, oye, echaba mucho de menos a esta perrina, Venga, cerramos el vídeo de hoy aquí. Muchas gracias por seguirme y yo voy a dar un paseín con este culín de perra que llevo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running a saco, un abrazo a todos. Espera que apoyo la correa de aquí para así. Chao, amigos. Adiós, chao.